buenas a todos, bienvenidos a la jornada número 32 entre el Sporting de Gijón y el Celta de Vigo. Jornada que se juega de domingo 10 de abril, 12 de la mañana, Estadio Municipal del Molinón, y en la que saldremos con el Pichu Cuellar, lateral derecho, Luis Hernández, centrales, Lignowski, Meré, lateral izquierdo, Isma López, Tribotazo con Case, Sergio y Rashid, banda izquierda para Ion y banda derecha para Jalilovic, y en punta, Tony Sanabria. En esta ocasión, esta semana, me ha ayudado en la grabación Brian, tendréis en la descripción su Twitter. Sufre desde Argentina lo que todos sufrimos en el Molinón, es un gran aficionado del Sporting, así que darle mucho cariño. Recordar que en la alineación estáis viendo a Luis Hernández de lateral derecho porque no está Lora por acumulación de cartulinas, y Brañes estaba en duda, con lo cual puse a Lignowski y traspasé a Luis Hernández a la banda derecha. Dicho esto, vamos con las mejores jugadas, donde ya empezaba empujando duramente Brian y ese Celta. Ahí veis a Nolito, cómo se va de uno. Nolito con la clase y la magia, yéndose del segundo y del tercero. Y cuando tenía delante al Pichu, intentó una maravilla, pero hizo un Superman muy fresco Pichu para evitar el gol. Y vamos a estirarnos nosotros un poco arriba con este lanzamiento de falta que peinaba el croata Jalilovic para forzar el córner. Sergio se veía un pelín sorprendido y tenía que recular para meter esa mano arriba y evitar el gol del croata que, bueno, con su envergadura consiguió contactar un buen remate. Siguiente ocasión la tiene Nolito apoyándose de nuevo en Pablo Hernández. Llegando a línea de fondo, tirando el centro, pierna izquierda, aparece por ahí Orellana. Que bueno, otro que no destaca por ser precisamente un jugador muy alto, pero fue lo suficientemente hábil para colarse entre Isma y, creo que Vera, Lignowski, para contactar un testarazo y enviar el balón al fondo de las mallas. El Pichu Cuellar, que le pillaba también el balón, pues bueno, muy cruzado y no podía despejarlo. 0-1, Brian abría la lata, el Celta abría la lata, y esto era muy, 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 muy perjudicial para los intereses del Sporting de Gijón. Así que vamos a tener que plantear un cambio de formación al descanso, y vamos a cambiar a una 4-4-1-1, lo que viene siendo dejando solo dos mediocentros y metiendo un segundo punta. Y bueno, Brian, que se iba al descanso pues con esa ventaja momentánea en el marcador. También hubo alguna que otra ocasión, pero las más claras fueron las que os puse. Hubo acercamientos, tiros lejanos y demás, pero sin ningún tipo de peligro. Movimiento en los banquillos. Entraba Pablín Pérez, pues lo que os comentaba, por Rashid para ser el segundo punta. Y quitaba a Orellana para meter a Beabue. O sea que buscaba un poco más de profundidad en la banda y retiraba al hacedor del gol, al chileno. Vamos con la segunda parte y vamos con las mejores jugadas, a ver si hay remontada o si por lo contrario nos envía al Celta al pozo. Ojo que ahora tenía otra ocasión, muy buena Brian, balón interior, Pablo Hernández con pierna izquierda, trabucazo y para donde el Pichu, que la enviaba a córner. Encontró muy, muy buen pase, muy buen hueco por el centro para meterle ese balón a Pablo Hernández, que la reventó con pierna izquierda, pero el Pichu estuvo muy, muy atento. Otra nueva ocasión por parte del Celta de Brian. El balón ahí para Yago Aspas, que encaraba al Pichu, y el tiro con pierna derecha que se estrellaba en la madera, lo repelía el poste. Ahora nos estirábamos nosotros un poquitín en ataque. Balón para Pablo Pérez, el golpeo con pierna izquierda, y Sergio que volaba para evitar el tanto. Un muy buen disparo de Pablín, un muy buen latigazo con su pierna menos buena y una terrible intervención, preciosa intervención a mano cambiada del portero del Celta de Vigo, que evitaba así el tanto. Correr que sacaríamos en corto para Jalilovic, que aquí no sé muy bien cómo lo hace, pero sale, se tira una ruleta, la deja de cara para Meré, que está por ahí con el interior de la estrella en la escuadra, y aparece en plancha para poner las tablas en el marcador. Hizo lo más difícil Jalilovic. Luego Meré, solo, más solo que Solín, la envía a la mismísima escuadra. Y cuando parecía que la ocasión estaba errada, le queda el rechace y lo ataca cualquier pitbull de cabeza. Lo muerde todo y la envía al fondo de las mallas. Colocábamos las tablas uno por uno. Había vida, había opciones, teníamos ahí la esperanza de la remontada. Un empate tal vez no sería demasiado malo contra el Celta de Vigo, que está ahí buscando sus opciones en Europa. Y por otra parte, una victoria nos daría muchísimo oxígeno. Siguiente ocasión, minuto 70, falta que acarreó amarilla para Isma López. Balón que sale el Pichu a Uvas, y al final Meré, haciéndole la cobertura, la consigue despejar. Últimos cambios en el 83, entraba Mascarell y Carlos Castro. Poníamos el 4-4-2 para tener un poco más de profundidad. Dejábamos como mediocentro único defensivo a Mascarell, colocábamos el rombo en el medio del campo con dos bandas y media punta y buscábamos la profundidad arriba. Jugada clave, John Guidetti, que aparece por ahí, Lignowski rebaña balón, pero el colegiado dictamina falta. Muy peligrosa, frontal del área,
y tienen a un especialista como Nolito. Ahí se coloca, minuto 90. Faltaba únicamente el tiempo añadido, que fueron 4 minutos por parte del colegiado. Dice a la barrera que no se muevan. 4 hombres, el Pichu que se sitúa. Nolito con la espuma se perfila. Estrella Galicia 0-0 patrocinando la espalda del jugador que va a botar la falta. Ahí lo veis, se coloca paralelo al balón. Balón que golpea con pierna derecha. ¡Ay, el Pichu que la envía a córner! Terrible para donde le meritense. ¡Perfecto! Ojo el córner en corto. La saca y la tiene a Iago Aspas encarándole. Defiende Halilovic. Halilovic que cae ahí, no sabemos muy bien cómo. Balón interior, doble pase. Y Guidetti nos mata. Guidetti nos acuchilla el alma. Manda a callar a todo el mundo. Silencio, muerte y dolor en el Molinón. ¡Qué castigo más durísimo en el tiempo añadido! Firmábamos el empate cuando esta jugada donde Halilovic, quiero ver yo por qué cayó ahí. Del pase interior dos veces y Guidetti, que acababa de entrar, nos mataba, nos daba una derrota que de darse en la realidad sería muy, muy, muy dura. Con lo cual sacaríamos del centro y el colegiado diría que no hay tiempo para más. Una auténtica lástima. Recordad, chicos, que vuestros likes son bien. Me agradecería muchos likes en este vídeo. También que si sois nuevos y os queréis suscribir, sois más que bienvenidos. Podéis comentar cualquier cosa que queráis también en la caja de comentarios. Y agradecer a Brian, pues eso, que me haya echado este cable y que me haya querido jugar y simular conmigo este partido. Dicho esto, como siempre, push Sporting, push Asturias, adelante y adelante. Mañana me tendréis también en la radio, en Es Radio Asturias. Más información en la descripción, tendréis los diales y la página web por si queréis escucharme a partir de las 11:30 de la mañana. Y nada, chicos, con esto me despido. Espero que no se cumpla, por favor, esta simulación. Nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos. Chao. ¡No! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra paro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo, fieles en el Molinón. All in, all in, siente la eterna pasión. Hoy juega al Sporting, me la suda si me falta Dios. Faltas tú. Eterno te llora Gijón. Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no ser uno más del montón, especial y amado. Esto va por ti, amigo, eterno preciado.